Esta es una copia hecha por mí en PowerPoint, una copia de la reconstrucción hecha por el licenciado Alfonso Rivas del calendario maya Nahuatl. Es un calendario cíclico en espiral de 260 casillas. Son 20 columnas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 columnas de 13 casillas cada una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 20 por 13 da 260, 260 casillas. De modo que inicialmente se representan en este calendario 13 meses de 20 días. Este sería el primer mes, formado de 1, 2, 3, 4 quintanas, es decir, 4 grupos de 5 días, 5, 10, 15, 20. De modo que si subimos por esta columna, vamos contando o podemos contar de 20 en 20, de mes en mes. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260. Y si queremos completar los 365 días de un año, podemos volver acá al centro, contar de nuevo y vamos en 260, 280, 300, 320, 340, 360. Y los 5 días faltantes serían estos, 365. Vemos que termina en 1 el año que comenzó en 1. Comienza en 1, termina en 1. Estas columnas representan los comienzos de 52 años. Son 4 columnas de 13 casillas, 52. Este es el comienzo del año 1. Recordemos que terminaba aquí. Y este es el comienzo del año 2, justo el día después del último día del año anterior. En la siguiente columna buscamos el 3. Aquí el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Y de aquí se comenzaría otro ciclo de 13 años a partir de este 1. Veámoslo gráficamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y un nuevo comienzo de 13 años a partir de este punto. 13 años, 13 años, 13 años, 13 años. Y aquí comenzaríamos de nuevo, un ciclo de 52 años. Los pueblos mesoamericanos tenían años bisiestos, pero no representaban el día adicional en su calendario. Era un día celebrado a los dioses, un día que no se marcaba en el calendario. Sin embargo, observando esta línea, desde el centro hasta acá, cada vez que se cruza esta línea, es el tiempo de celebrar uno de esos días de año bisiesto. En este caso, ya han pasado 1, 2, 3, 4 años hasta acá. Entre estos dos días está la línea, un día no representado en el calendario, pero lo podemos deducir por el cruce de esta línea. Si avanzamos otros 4 años, 1, 2, 3, 4, el día de celebración especial sería este, entre estos dos días, el último de este año y el primero del siguiente. Veamos otros 4 años. 1, 2, 3,
4. Entre estos dos días, el último del año anterior y el primero del siguiente, se celebraba un día a los dioses, un día no representado en el calendario. Eso es todo por hoy. Dios mediante, nos vemos en un próximo video. Recuerden que pueden descargar la imagen de este calendario para que lo impriman en un enlace justo debajo de este video. Nos vemos.